Desde luego reiteramos nuestro respeto a esta gran institución del Estado mexicano que es nuestro ejército. Sin embargo, no estamos acompañando o no estaremos acompañando esta propuesta de reforma. ¿Por qué? Porque hoy el ejército funciona y funciona bien en las tareas que se le han encomendado. Quisiéramos saber si se tomó en cuenta el sentir del propio ejército, si se le ha tomado en cuenta precisamente por el jefe del Ejecutivo para encargarle otras tareas, para lo cual en su esencia no fue creada esta institución. Y además también, hoy en esta reforma, se pretende todavía solidificar mayormente algo que propagandísticamente se había dicho, desaparición del Estado Mayor Presidencial. Y hoy estamos hablando incluso de un Estado Mayor conjunto. No es cierto que el Estado Mayor Presidencial haya desaparecido como se dijo en la propaganda política del partido en el gobierno, sino ahora incluso estamos dando solidez a un Estado Mayor conjunto. Y además también se está estableciendo que el secretario de la Defensa Nacional dictará sus instrucciones por conducto de esta figura que se está creando, que es el comandante conjunto. Ya no directamente como hoy lo hace, ya no directamente como hoy lo hace a ese alto mando que es su Estado Mayor y como es también los jefes regionales, sino ahora se establece todavía mayormente una estructura que le estamos dando viabilidad con esta reforma, como son las otras instancias que no únicamente son estas: comandante del ejército, Estado Mayor, unidades de armas y unidades de servicios. Por ello es que nosotros no vamos a acompañar esta reforma que hoy se está presentando y reiteramos siempre nuestro respeto a las Fuerzas Armadas y, como decía el senador Álvarez y Casa, por disciplina y lealtad, el ejército está aceptando tareas que no le competen el día de hoy. Muchas gracias.